Hola, muy buenas, gente. Soy Sigan, estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal. Estamos en el capítulo número 6 del Fire Emblem Three Houses, Ruta de Delgard, o sea, Ruta de las Águilas Rojas. Bueno, vamos a continuar la aventura tal como habíamos dejado en el anterior vídeo, que hicimos todo el tema de monasterio, lo de pasadas semanas, que esto es muy tedioso. Ya os comenté, de todas maneras, que si son batallas de entrenamiento que no tengan historia, digamos, que no haya trama, las haría yo fuera de cámara, porque es que si no, se nos alargará la serie muchísimo, muchísimo. Y hay cosas, hay tareas como por ejemplo ir por el monasterio y tal, que bueno, ya veremos a ver cómo lo haremos. Y yo os comenté que cuando hiciéramos batalla, como pasará en este vídeo, pondría batalla de historia, nos indicaría que es batalla de trama, digamos. Y digamos lo que es misiones adicionales, monasterio, pondría monasterio o misiones adicionales. Pero que son tramas, pondré batalla de trama, para que estéis al caso de cuando son partes de historia, de trama tal cual, digamos. Y puede que haga vídeos cortitos de monasterio y ponga monasterio para que veáis todos los diálogos de todos los personajes que tengan entre ellos y tal, para ver un poco el lore, porque es que si no, estos vídeos se nos van a alargar mucho. Ahora estamos en la penúltima, en el penúltimo fin de semana. En teoría podemos hacer seminario o descansar. Lo que vamos a hacer es seminario, y ya veréis lo que es. Seminarios. Puedes elegir personajes para que impartan seminarios. De este modo compartirán con los asistentes sus conocimientos sobre las competencias en las que más destaquen. Cuanto mayor sea el nivel de competencia del personaje que imparte el seminario, más aprenderán los asistentes. Los asistentes se eligen de entre los personajes cuyas metas personales de aprendizaje se ajusten más al contenido del seminario. Cuanta más motivación tenga el personaje, más probable será que asista. Sea, básicamente, a medida que los personajes van mejorando, van consiguiendo aptitudes y tal, se van añadiendo en el seminario. Y como puedes comprobar, por ejemplo, con nuestro avatar es bueno en espada y fe, digamos, fe me parece, o moral, o liderazgo, o algo así. Y esos son los personajes ahí abajo, que son participantes, serían los personajes que irán a la clase y que mejorarán en estas dos, digamos, características que salen aquí. Por ejemplo, en espada y en mando, creo que es. Mando, sí. Fe es otro, son dos libros. Esto sería mando. Por ejemplo, con Seteth sería lanza y moral. Como podéis comprobar, cambian los participantes. Hahnemann, por ejemplo, sería arco y ahora no me acuerdo cómo se. Bueno, magia de ataque, magia negra. Y Manuela sería espada y, digamos, magia blanca, fe, digamos, en este caso. Podemos hacer la Manuela para que nos ayude también a mejorar a Félix. Félix es un muy buen espadachín y además si le damos la competencia de fe, le mejoramos, puede ser al final un espadachín. Vale. Vale, hemos pasado al seminario. Compañeros de Merced. Le damos un ramito de flores. Vale. Ya empezamos con trama, ¿eh? Llegas justo a tiempo, maestro. Acabo de recibir un informe de los caballeros. Han localizado a los bandidos. Según tengo entendido, los han acorralado en el cañón rojo de Zanado. A por ellos. Qué ganas de darles su merecido a esos desgraciados. Si quieres poner tu vida en peligro, adelante, Caspar. Mas no nos arrastres en tu locura. Yo me marcho. Uy, yo me marcho. Está claro que no voy a ser de ayuda y no quiero que me hagan daño. Tranquila, Bern. Son unos bandidos. Los despacharemos sin problemas. Linhart. Yo no lanzaría las campanas al vuelo. El optimismo gratuito suele ser pésima estrategia. En fin, pongamos punto final a esto.
Y ahí Petra. Punto final. Yo tengo un plan mejor. Que nosotros colaboramos para cumplir la misión. Es la hora, maestro. Da la orden y partamos de inmediato. Vale. Y ahora sería la batalla. Este vídeo ya de la batalla esta. O sea, cuando termines la batalla, terminaremos el vídeo, ¿eh? Pues ya nos durará más o menos, supongo, esto. Misión. Examen de actitud. Vale. Hubert. Vale. Vale, Félix, lo tenemos bien puesto y tal. Vale. Pues vamos. Vamos, misión. Misión. Cañón rojo de Zanado. Vale. Ya sabéis que vamos en difícil y clásico, ¿eh? O sea, si nos matan un personaje, cuidado, ¿eh? Vale. Misión en el Cañón Rojo. Nubes Blancas, capítulo 2. Un paraje conocido. Esta misión es complicadita. Además, en difícil veremos a ver qué tal, ¿eh? Pulso divino. Con que vamos a llevar a unos chavales a combatir. No sé si seré capaz de conciliar el sueño después de presenciar algo así. Aquí vemos una de las características de este juego, que es esto, lo del pulso divino. Dice, te concederá la capacidad de viajar atrás en el tiempo, pero has de saber que dicho poder no es infinito. Pulso divino. Puedes activar el pulso divino pulsando el botón ZL durante el turno del jugador. El número de usos se reinicia al final de cada batalla. O sea, esto es como una ayuda que te permite volver atrás en el tiempo una vez estés en tu turno. Pues si, por ejemplo, te han matado a alguien o algo, quieres cambiar un poco la estrategia, tienes que volver atrás. Pero tenemos que tener una cosa muy en cuenta, que yo lo he visto cuando he jugado en este juego, es que, por ejemplo, si te matan a un personaje porque dices, ah, la suerte y tal, si vuelves a hacer la misma acción, te pasa lo mismo. O sea, es una cosa muy... Si queremos rectificar bastante, tenemos que tirar como mínimo un par de acciones atrás de la que... Notemos nosotros que nos hemos equivocado casi al inicio del turno anterior, porque si hacemos, lo dejamos tal cual lo habíamos dejado, digamos, si por ejemplo nos han matado a uno, vamos atrás hasta justo antes de que nos los maten, si hacemos la misma acción nos pasa lo mismo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ir un poco más atrás y reiniciar un poco más la acción de ellos, un poco más atrás, para que pasen cosas un poco distintas. Es un poco complicado al principio, pero eso se pilla rápido a medida que lo vas viendo tú jugando. Yo me he dado cuenta y cuando tengo que usar el pulso divino lo uso y voy un poquitín más atrás de cuando yo me he equivocado realmente, para, digamos, hacer la misma acción y después deshacerlo un poco, ¿sabéis lo que os comento? Más o menos. Es un poco... al inicio es un poco complicado de entender, pero lo veréis rápido. Vale, ¿quién nos interesa que suba? Sylvain, Mercedes, Félix. Nivel 4. Nivel 5 Félix. Nivel 4 Sylvain. Nivel 3. Vale. Pues nada, a luchar. No, no, vamos a mirar un momento en el mapa para ver cómo están ubicadas las tropas. Vale, a ver. Tenemos que... Por ejemplo, este lo cambiaremos por Petra. Estas unidades tienen que ir un poco adelante, son las que son un poco más corpulentas, digamos. Pueden aguantar un poquitín mejor el envite. Claro, tenemos que tener cuidado que Edelgar no muera y tampoco nuestro avatar en este caso, ¿eh? Las unidades mágicas de atrás. Vale, tenemos bien, entonces. Vamos. De otro comandante enemigo. Edelgar, otra unidad. Le siguen caen.
Con que el famoso cañón rojo es un montón de ruinas. Acabemos con esto cuanto antes. Los ladrones deben de estar atrincherados al fondo. Procedamos con cautela si no queremos que los ratoncitos acorralados nos muerdan. ¿Los caballeros nos han seguido hasta aquí? Hay que largarse, jefe. No tenemos ninguna posibilidad contra ellos. Pero tú eres tonto. ¿Y a dónde vamos a ir? Un bandido de verdad no teme a la muerte. Vale, pues entonces vamos allá. Vale. Maestro, he oído que hay un camino en la parte occidental. ¿Y si nos dividimos para atacar por el oeste y desde el frente? Si nos coordinamos bien, cercaremos al enemigo. Está en tus manos, lo dejo. De cualquier modo, lo primero es cruzar el puente. Es buena estrategia, pero tenemos que tener cuidado aquí, ¿eh? Veremos así. Vale, vamos así. Bernadetta la pondremos justo aquí. Hubert aquí. Nuestro avatar lo pondremos aquí. Linhar aquí. Y Dorothy aquí. Vale, a ver cómo atacan. Hostia, cuidado, ¿eh? Atacan dos veces de turno, ¿eh? En este. Bien, ha fallado. Buah. Bien, bien. Viene de hogar. Uf. Hostia, complicado. Hostia, no tenemos lanza, ¿eh? Pero eso nos han matado tanto. Hostia, digo, hostia, sí nos han matado. Bueno, no pasa nada. Vale. Arco de hierro. Vale. Vale, vamos ahí con Edogar. Vamos a machacar a este. Bien, Edogar. No lamento, pero no tenía otra opción. Vale. Vamos, Petra. Bien ahí. Vale, ahí, Kaspar. ¡Oria! Bien. Lanza de hierro. Vale, bien, Ferdinand. Nivel 4. Este lo veo como Sylvain. Más o menos, una unidad parecida a Sylvain. Siempre hay que ser más fuerte. La verdad, lo veo casi casi como Sylvain. Estos rufianes son rivales para un gentil hombre como yo. Vale. Así. Vale. Vamos a atacar. Podemos atacarle, pero ¿desde dónde? Podemos atacarle. Pone que lo podemos atacar, pero no sé desde dónde. ¿Veis? No sabe que podemos atacarle, pero no sé desde dónde. La verdad. Nivel 5. Vale, atacaremos con miasma. Con Hubert. Vale, Hubert, muy bien. Con vuestro permiso, yo despejaré el camino, Lady Edelgard. Vale. Vale.
Estos vienen. Tenemos más magia. Por pasar por aquí tienes una visión de un soldado caído en batalla. Este lugar parece protegido por una fuerza intangible. Una gran experiencia. Vale. Efectivos de batallón. Vale. Haremos esto. A ver. Dorothea. Vamos a curar a Edogar. Vale. Lo que vamos a hacer es poner a Edogar al lado de nuestro avatar. Y ver cómo lo sacamos de ahí, ¿eh? Vale. Bernadette aquí. Caspar aquí. Y Linhart aquí. Vale. Van viniendo. Tenemos que hacer carrito con los de delante. Mejorar los de atrás. Ir haciendo así. Bien, nuestro avatar. Vamos. Vamos, bien. Buah. Hostia, los arqueros nos matan bastante, ¿eh? Petra, Ferdinand. Tendremos. Vale, a ver. Oportunista. Bien, Bernadetta. ¡Pum! Muy bien. A mí no me importa que roben. ¿Me puedo ir a casa ya? Vale. A ver, Caspar. Si puedo subir. Vale, hacha de hierro. Bien, Caspar. Tenemos que ir intentando mejorándolo poco a poco. Vale, Dorothea. O sea que hacernos participar en una batalla real forma parte de las enseñanzas de la iglesia. Vale. Aquí podemos curar a Ferdinand. Bien, Linhart. Linhart, de momento es que llevamos un poquitín más flojo, ¿eh? Este nuestro avatar está sufriendo, ¿eh? Vale, vamos por aquí. Vale. Vamos por aquí. A ver. Vale, gana experiencia. Vale. ¿Esto cuántos hay, eh? Creo que hay unos cuantos más de lo que es la partida normal, ¿eh? Vale. Ahora dividamos un poco las tropas. Aquí. Petra aquí. Haremos una doble barrera, digamos. Curaremos a profe. Vale. Tenemos que tener cuidado aquí, ¿eh? Tenemos por aquí. Dividiremos las tropas en dos flancos. Vale, así. Vale. Vale, así. Dejaremos. Lo que os comentaba, dividiremos las tropas en dos grupos. Vale, así. Hostia, nos ha esquivado y con 93 de acierto, cuidado. Vale. Este tesoro nos pertenece, para algo lo hemos robado. No pienso dejar que unos caballeruchos nos lo arrebaten. Vale, a ver si nos da. Vale, esquivado, esquivado. Bien. Buah. No veas, ahora se ha complicado esto un poquitín más, ¿eh? Vale, a ver.
Bien, Caspar. Casi no subimos, ¿eh? Una ciénaga. Vale. Clase noble dominada, vale. Danza. Bien ahí, Ferdinand. Vale. Cofres y puertas. Para abrir cofres y puertas deberás disponer de una llave del tipo adecuado. La opción aparecerá al colocar a su lado la unidad que tenga la llave. Las unidades que tienen la habilidad de cerrajar pueden abrir cofres y puertas sin necesidad de llaves. Vale. Pues muy bien. Vale, vamos con Petra. Vale. Sí, tenemos que tener cuidado, ¿eh? Bien, Bernadetta. Uy, casi sube de nivel, ¿eh? Vale. Supera un poco de... Un poco de vida. Nosferatu. Vale. Bien, Dorothea. Muy bien. Ahora hay Petra. Vale. Inhart. Ahí puede que la hayamos cagado. Vale, bien. Nivel 6. Vale, nuestro avatar. Vale. Y Félix. Nivel 6 también. Más fuerte, veremos. Y Linhart. Vale, nivel 3 Linhart. Bien, nos interesaba también, ¿eh? Bien, Caspar. Bien. Está medio loco, ¿eh? ¿Todas las batallas son así? ¡Jo! ¡Qué ganas de que empiece ya la siguiente! Vale. Ahora vienen todos estos y tenemos que tener cuidado, ¿eh? Vale, a ver. Vamos con Linhart aquí. Vale. Deberemos tener cuidado. Magia blanca, curar. Dorothea. Magia blanca, curar. Vale. Dejemos estos aquí. Tenemos a Bernadette aquí y a Petra aquí. Vale. Vamos a terminar turno. Vale, viene Edgar. Vale, bien. Bernadette. Cuidado, Bernadette. Cuidado, ¿eh? Vale, a ver. Bien, Petra. Vale. Esto es gracias al esfuerzo. Vale, muy bien. Gente y bestias son misma cosa. Tu calma y no preocupas por masacre esta. Vale, a ver. No, no. Vale, aquí tenemos que tener un poco más de...
Vale, a ver. Aquí estamos un poco mal ubicados, diría yo. Vale, nivel 4, Bernadetta. Vale, nuestro avatar. ¡Pum! Vale. Vamos a recuperar a Edgar. Vale, vamos a mandar a Kaspar aquí. Vale, bloqueando este paso. Y... vale. Vale, ataque a Edgar. Vale. Ha perdido sus efectivos. Vale. Vale. Bernadetta. Lingard. Vale, bien. Tiene que ir subiendo un poquito en Lingard. Pobrecito, ¿no? Qué trauma. Lo he matado. ¿Qué he hecho? ¿Cuánta sangre? Vale. Cofre. Lingote de oro grande, vale. Vale. Mi asma. Bien, Hubert. Sylvain. Vale. Nivel de competencia C. Mata jinetes. Ahora lo veo todo mucho más claro. Vale. A ver. Estamos un poquitín tocados, ¿eh? Vale. Vamos a hacer esto aquí con Dorothea. Oh. ¿No tenemos más magias ya? Se nos han terminado las magias de cura, ¿eh? Vale. ¿Tenemos pociones entonces? Vale. Parece que este lugar ha visto caer a muchos soldados. Entre vestigios de combate encuentras algo. Manteletes de hierro. Necesitas espada de práctica, vale. Vale, a ver. Ahí, Kaspar. Vale. Sylvain. Vale. Espada de práctica, vale. Muy bien. Ahora vamos a hacer una doble barrera aquí. Vale. Vamos a ponernos... vale, una poción. Vamos a hacer esto aquí. Una poción también. Y Dorothea. Vamos a ponerla aquí. Vale. Vamos a ver. Vale. Genial. Hostia, nos quitan 14, ¿eh? Es bastante frágil, ¿eh? Ya me lo había leído que el tema de Kaspar era bastante serio, que era muy frágil. Vale. Cuidado, Dorothea. Pues Bernadetta. Vale, genial. Puede que sea muy conservador, pero que claro, estamos en difícil, gente. Tenemos que tener cuidado aquí. Nuestros pasos tienen que ser muy bien medidos. Nos tenemos que cuidar muy bien nuestros ataques y tal. Vale. Hubert aguanta muchísimo, para ser un mago.
Vale, genial. Y ahora aquí Caspar. Bien. Bueno, Mitaka. Vale, bien. Caspar, nivel 5. Esto es solo principio. Vale. Una espada oxidada. Vale. Y vamos con Ferdinand por aquí. Vale, bueno, mantendremos todo el tema aquí. Vale. Aquí debe haber algún objeto y tal. Tenemos que acordaros que estamos con conexión ahora, digamos. Y vemos dónde han caído mucha gente. Y podemos tener una pequeña como ayuda. Ay, hostia. Quería darle a Caspar, pero bueno, no pasa nada. Tenemos una pequeña ayuda donde han caído la gente. Y encima te dan objetos, o sea, que guay. Vale. Arco de hierro. Uf, aquí tenemos que tener cuidado, ¿eh? Vale, Poti. Vamos a avanzar a Ferdinand aquí. Estos los vamos a tener aquí. Vale. Podemos atacar normal. Vale, Dorothea. Dorothea mete. Las magias de Dorothea. Cuidado, ¿eh? Que mete buenas toñinas, ¿eh? Vale, así. Avanzamos un poquito con Qbert. Caspar también lo dejaremos aquí. Y dejar aquí. Pues así podemos avanzar tranquilamente. Vale, haremos la pantalla. Aquí así. Vale, ahí terminan aguantando. Vale, intercambiar. Vale, a ver. Primero intentemos matar a este. Técnicas. Golpe rotundo. Maza. Espada de práctica podría servir. Golpe rotundo. ¡Pum! ¡Guau! ¡Wow! Viento. Bien, Linhard. Bien, nivel 4. Nos interesa también subiendo también a Linhard, ¿eh? Bueno, todos los personajes, más que nada. A ver, este no se mueve de aquí, por lo que veo. Vale, podemos hacer esto. Como no se moverá en principio. Vale, esto quiere decir. No podemos, no llega tampoco. Intercambio. Poti. Vale. Una poción. Vale. Hubert. Hubert va llegando también. Va a recuperar un poquitín de vida. Vale. Este va a caer ahora. Lo tienes claro, ¿no? Vamos, Petra. Vale. Dorothea. Bernadetta. Vale. Que vaya subiendo también Bernadetta. Vale. Se nos ha despejado bastante el camino. Ferdinand, lo tenemos que ir subiendo, ¿eh? Que no, al final nos irá. Al principio parece que no maten mucho estos lanceros, pero a la que vas mejorándolos.
Al final, mete buenas toñinas, ¿sabéis? Que envíen a estos mocos en lugar de los caballeros es clara señal de que me subestiman. ¡Graso error! Vale. Bien, Dorothea, nivel 6. Quiero aprender tanto como pueda. Vale. Ya podemos ir aquí con hacha de acero. En principio, maldita noble, las niñatas ricachonas como tú merecéis morir. ¿Acaso crees que tu origen plebeyo te da derecho a decidir quién vive y quién muere? Eres un despojo. Vamos. Viene de hogar. ¿Por qué le haría caso a ese idiota? ¿Qué metedura de...? Bien, nivel 6, nivel 7, ¿eh? Lady Edelgard. Lady Edelgard. Poco a poco. Ay, no he leído lo otro. Bueno, de todas formas, noto algo extraño en este cañón, aunque no sé el qué. Bueno, bien, fase superada. As, Dorothea, cuidado. Dorothea lo ha hecho estupendamente, su motivación ha subido al máximo. Estableciendo la conexión. Simplemente nos pondrán una puntuación. Vale, a ver. Vamos aquí. Voy a poner la segunda opción. Este lugar antes nos llevaba el cañón rojo. Me pregunto cómo es posible que te acuerdes de este lugar. Tiene los nervios a flor de piel. Siempre que que hablo, te asustas. Lo siento. Bueno, tampoco te relajes solamente porque la batalla haya acabado. En cualquier caso, me fascina este paraje. Que yo sepa, nunca habías estado aquí. Diría que es imposible olvidarse de un lugar como este. Aunque debo admitir que, aparte del nombre y de esta inexplicable sensación de familiaridad, no recuerdo nada más. Sin embargo, sí que evoca en mí fuertes emociones, alegría y tristeza, dolor y cariño, entre muchas otras cosas. Si en verdad he estado aquí antes, me gustaría saber qué sucedió. Vamos a intentar pasar un poco a ligerito porque si no se nos alargan mucho. Maestro, no sabía dónde estabas. Creo que va siendo hora de regresar al monasterio. Sí, estamos de acuerdo. Eso es de partir, pero has de saber que ningún misterio resiste el paso del tiempo. Algún día recordaré aquello que he perdido. Por cierto, te has ganado mi gratitud. Los bandidos que invadieron el cañón han perecido. ¿Por qué te sientes agradecida? Ni yo misma sé el motivo, pero es así. En todo caso, debes acostumbrarte a oír mi voz. Si te asustas cada vez que te hables, va a ser un problema.
¿Qué? ¿Ahora vas a hacerte duro conmigo? No te enfades, solo estaba bromeando. Bueno, no pasa nada, Socis. Bueno. Cuando partimos, me tomé un momento para observar detenidamente el cañón rojo. ¿Y tú has notado algo, maestro? En efecto. En efecto. Sabía que tú también te darías cuenta. El lugar estaba plagado de ruinas. ¿Y a cuál más peculiar? No se deben encuadrarlas dentro de ningún estilo arquitectónico conocido en la historia del imperio, ni en la de todo Fodlan. La conclusión es obvia. La civilización que floreció en ese cañón tuvo que extinguirse de la faz del planeta mucho antes de que el imperio llegase a existir siquiera. ¿Quién crees tú que vivía allí? Un pueblo desaparecido hace siglos. Sí, puede que ni siquiera fueran humanos. Y que, de algún modo, su influencia todavía se deje notar sobre nuestro mundo. Vale. Poco a poco vamos entrando en el misterio de la trama de aquí Fodlan, De modo que os habéis deshecho de los bandidos, que la diosa se apiade de sus almas. ¿Por qué elegirían a los estudiantes como objetivo? Convendría investigar el trasfondo de esta historia. Hasta que averigüemos algo más, ocúpate de ayudar a los chicos y procura no cargarlos con más responsabilidad de la necesaria. Así lo haré. Bien, he depositado grandes esperanzas en ti. Por cierto, ¿qué te ha parecido Zanado? Según la leyenda de la diosa, descendió sobre ese lugar, el Cañón Rojo, hace mucho tiempo. Para una deidad como ella, Zanado solo podía ser un refugio temporal, claro está. La diosa. Sí, un buen día la divina Seiros recibió un don de la diosa, el de guiar a todos quienes se hallaban perdidos. Ella siempre vela por Fodlan desde su reino de los cielos. Pero hubo un tiempo, aún más remoto, en que la propia diosa nos bendijo con su presencia en este mundo, ofreciendo la salvación. Ella es la fuente de toda vida, la jueza de toda alma. Mi padre nunca me lo contó. Ya veo. Mientras estés aquí, confío en que te familiarices con las enseñanzas de Seiros. Lamento interrumpir, Rea, pero traigo información sobre los bandidos. De acuerdo, continuaremos con nuestra charla en otra ocasión. La diosa, no tengo recuerdos de ella, pero hay tantas cosas que escapan a mi memoria. Qué exasperación, no sé si realmente la conozco o no. Quizá viví en Zanado cuando la diosa recorría las tierras. Y en tal caso, ¿qué soy ahora? ¿Un espectro? Pues. No, eso es imposible, no me cabe duda de que estoy viva. La otra incógnita es qué hago aquí, contigo. ¿Están relacionados los dos misterios? Puede que algo me ate a este mundo, un profundo pesar, quizá, que me obligue a permanecer contigo. No, esa teoría también es ridícula. ¿Qué sentido tendría semejante existencia? Vale. Genial. Vale, gente. Pues dejemos este capítulo aquí. Hemos terminado el capítulo 6 de este Fire Emblem Three Houses. Cuando hagamos batallas de campaña, como en este caso, haremos vídeo exclusivo de batalla de campaña para que no se mezcle con otros temas. Por ejemplo, ahora hemos terminado, podemos guardar, pues lo dejaríamos aquí. Ya veis que dura algo menos de los otros vídeos
que hemos hecho de Fire Emblem Three Houses, que han durado una hora y algo. En este caso, cuando sean misiones de campaña, cuando sean batallas de campaña, haremos la batalla solamente para que sea solamente centrado en la campaña. Así quedarán vídeos de contenido como la batalla y campaña, ¿sabéis lo que quiero decir? Un poco de contenido de historia. Por tanto, lo dejaremos aquí, chicos, por este vídeo. Y ya sabéis, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle like. Si no tenéis interés, suscribiros al canal y dadle a la campaña para que YouTube os avise cuando veis subiendo vídeos. Y cualquier duda, cualquier comentario, dejad en los comentarios del vídeo y os intentaré responder lo más rápido posible. Y nada, gente, espero que os haya gustado mucho este nuevo vídeo de Fire Emblem Three Houses. Sabéis que se va poniendo cada vez más interesante esta trama. Poquito a poco vamos entrando. Tampoco hemos visto mucho, porque al final es la segunda batalla de drama. O sea, aparte de la inicial, y pensé que creo que hicimos otra. Esta es la segunda o tercera batalla de campaña, que ahora empezarán las batallas un poco más en serio, ¿no? Ya veréis que poco a poco se va, complicando la trama. Lo que sí que haremos, como la ruta de Edelgard tiene dos caminos, haremos los dos caminos de la ruta de Edelgard. Por lo tanto, primero la haremos de una manera y después, cuando terminemos, volveremos al punto donde se pueda escoger y hacer el otro camino. Pues quedará una serie un poco más larga. Pero haremos todo el camino de Edelgard con las dos partes, de si hacemos una cosa o si hacemos otra. Cuando llegamos en ese momento, también lo especificaré en el vídeo. Ruta de Edelgard, pero lado de esto y al otro, ¿sabéis? Lo veremos, veremos a ver qué. Pero nada, gente, por mi parte esto sería todo. Nos vemos en próximos vídeos y nada, gente, cuidaos mucho. Hasta la próxima. Chao, chao.